Grupo de Oro presenta. Integrantes del Sindicato de Empleados Municipales Administrativos y Conexos de Morelia se apostaron la mañana de este lunes en el acceso principal al DIF municipal para impedir el paso de los trabajadores del gremio contrario. Fueron cerca de 250 manifestantes los que desde temprana hora se apostaron en las inmediaciones de esta dependencia para también pronunciarse en contra de la reforma laboral y mostrar su apoyo a los empleados de la Universidad Michoacana. Sin entorpecer la vialidad, los empleados municipales se mantuvieron en el acceso para que en cuanto llegara un empleado del Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia, impedirle el acceso a las instalaciones. Este último gremio había advertido la noche del domingo que se presentaría este conflicto, por lo que incluso convocaron a los medios de comunicación a ser testigos de tal hecho. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín.